Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal, en el que solo os traigo el extracto de un directo que acabamos de terminar justo ahora, en el que reaccionamos al recorrido de Asesino después de tanto tiempo por competir por esta Red Bull 5 vidas, ¿vale? La verdad que el evento en sí, de decir una cosa, fue magnífico, me encantó realmente todo como fue. Creo que en días como hoy hay que fomentar, más allá de decisiones, de que una batalla te parezca más polémica o menos, creo que tenemos que celebrar el freestyle, que es algo que parece que últimamente se nos olvida y que, joder, que es genial. O sea, evidentemente se pueden dar opiniones sobre las decisiones y yo mismo pues en este vídeo de hecho doy algunas de ellas, pero creo que lo que hay que celebrar es que Red Bull 5 vidas ha llegado. Me ha encantado el evento, me ha encantado el formato, creo que como siempre pues siempre hay cosas que mejorar, pero creo que este es el camino. Después de tanto tiempo con eventos demasiado largos, demasiado tediosos, demasiado complicados, un evento así facilito, formatos cortos, pim, pam, el resultado no importa tanto, los freestylers están disfrutones, se lo están pasando bien, es un ambiente guay, no sé, acierto total desde mi punto de vista Red Bull 5 vidas, así que muchas gracias Red Bull por hacer posible esto. Let's go. Dale te ver a Colombia entera. Ey, por favor, no veo bailar a la nena. Tú eres muy rapero y eso ya no se exagera. Tú le mueves el cuello, yo le rompo la cadera. Papi, ¿cómo va de vera? Y él es el más rapero de la sala entera. Con su novia dice, yo no bailo de vera. No te preocupes, Pau, que ya bailo yo con ella. ¿Cómo me va así? Toda la gente funcionando delante del free. ¿Entienden la base de reggaetón? Porque antes eras malo, pero ahora eres peor. ¿Cómo me va, nena? Todo tuyo y si lo hago a mi manera. Mira qué actitud, que soy de España y parezco más latino. El barrio, pero llegó para dar placer. Cuando yo llego se pone el amanecer. Vamos a emborracharnos al amanecer. Tengan una leyenda que no va a volver a nacer. Mira que ya vino soltando mi estilo capitalino. ¿Qué vas a bailar con la novia de Asesino? Vas a pedir enseñarle un latino. Cuando se mueve, tengo sabrosura. Tú nunca vas a poder con esa cordura. No. Tú haces mover la cadera. Yo tengo un flow que mueves el culo que no quieras. Perra, de aquí para allá. Mira cómo ya te va a levantar. Hermano, descuida. ¿Vieron? Se puso a bailar sin que yo se lo pida. Ay, ay, ay. Y aquí apenas estamos comenzando, muchachos. Por favor, Asesino, ubícate aquí al lado mío. Escona, aquí estás perfecto, muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿cómo fue la votación? No tenemos chance para réplicas. Esto es algo que le da más determinación desde 3, 2, 1. O sea, aquí votaron Carpe y Rapder a Chemi. Y Chuti votó a Mau. Yo para mí la primera siento que clavó más de lo que Mau respondió. Para mí la primera es de las más igualadas igual. Yo creo que sí es igualadísima, igualadísima, igualadísima. Pero para mí sí es de Mau la primera, ¿eh? Dentro de que, insisto, es como que recontra, recontra, recontra igualada. Pero para mí sí creo que ganaba Mau. Por muy poquito igual. Para mí es que fue igualadísima. Encima fue como cómica lo que decís. O sea, muy tal. Pero para mí la primera la ganaba Mau. Se lo damos en 1, let's go. Ella aquí es mi territorio. Cuando llegas sabes que la pagas, es obligatorio. No vas a dar el testimonio. Qué ironía que te mande a Los Ángeles el mismo demonio. ¿Sabes cómo te duele? Mira que esto no es como lo que ves en la tele. ¿Cómo? Tiro platazo a este nene, porque la A te va a colocar la L. Así es como se hace freestyler. Todos con las manos en el aire. Un lowrider, un Jaime. Mira que te vas. Aquí está el campeón internacional. Que a ti te llaman Montserrat. Yo te llamo segundo lugar. Segundo lugar, de verdad, hermano. En el segundo lugar, tú dejaste al enano. Pero no está esto de tu lado. Si él piensa que las 5 vidas van a ser 20.000 mexicanos. Porque yo rompo los márgenes. Hoy te gano, te gano y en las cárceles. Soy tan buen rapero que ahora se mete el ley, se hacen los arcángeles. No me compites, aunque te griten. Hago que tu mente se te debilite. Los dos estamos en el ley pa' que nos griten. Pero cuando hay un Laker siempre tiene que haber Clippers. Dale. Padre, ahora me habla de lowrider. No eres de ley, eres de México, cobarde. Despierta que esto ya no es tu batalla con Disaster. Sí. Un ruido que suene de aquí a lo
la ventaja que te ha respondido el tema del rapeo, que es donde le veo más futuro al Mau. Giovanni está tampoco la con ese mismo corazón. Vamos con el conteo desde 3. Esta vez se la lleva. En esta fue rap de la Mau y Carpe y Chuti votaron al otro, ¿sabes? ¡Casi! Pues para mí esta también es de Mau, ¿eh? Let's go. Vamos a rockear todas las personas, porque soy de rock, me gusta, me emociona. Soy como el rock, perdona. También soy como roca, porque tengo 3 coronas. Wow. Así que te mando para la sepultura. Cuando llego con la altura, te pego como pantera. Dejo de luto a tu equipo, que es que soy Juanes. Les pongo la camisa negra. Hermano, tu selecta. Cada barra mía es la dosis perfecta. Así que mira tu presencia. Cuando buscamos tu excelencia, solo escuchamos carencia. La mando al panteón rococó. Saco el fogón y pom pom pom. Yo soy el mejor. Y como Alex Lora, que viva el rock and roll. Que viva el rock and roll. Pero asesino, hoy se murió. Quería tanto error que llevó otro palizón. Ahora Gazir, ahora yo. Toma tu doble porción, por favor. ¿Tú qué me vas a decir? Era de bandas musicales contra mí. Si entre rosas y pistolas me preguntas qué escogí, te saco la metálica y que le des un kiss. Esta para mí es una barbaridad, ¿eh? Esta es una barbaridad. Entre, o sea, dice, entre balas y rosas me preguntas qué escogí, te cojo la metálica para que le des un kiss. Es una barbaridad eso, ¿eh? ¡Se fue! Porque esto es RP. Al final eres lógico. Eres como la roca, solo eres fuerte con anabólicos. ¡Al carajo! Porque estoy haciendo mi trabajo. Yo soy como la roca y tú eres pastillo estrella. ¿Sabes por qué? Porque terminaste por debajo. Para mí estas sí la gana mal, ¿eh? Para mí estas sí la gana mal. Así pierde la roca. Supongo que fue la votación, pero... Es... Maritea. Pues para mí esta, fíjate que sí la... Esta sí creo que la pierde Mau, ¿eh? Primero, lo primero, damas y caballeros. Manos en el aire, que llegó el del extranjero. ¿Qué dijeron? El beat no lo escogieron. Para rapear en Bumba tenía que venir el más rapero. Porque si no, yo quiero electro. Yo quiero épico. Yo quiero un afro. Porque soy un rapero de mierda que no la clava en Bumba. Y a la gente yo la estafo. Así, ¿verdad? Mira, calculado. Yo soy el mejor es de este lado. Yo a ti te he ganado, yo a ti te he ganado. Y el Carpe 3 años ya se los cogió callado. Wow. Sin hacerle tanto al cuento. Por eso es que yo aquí te lo invento. Así que mira, motherfucker, iba a sacar el comodín, pero era la carta del Joker. El Joker en este evento, porque quiere reír por fuera y está llorando por dentro. Es verdad, obvio que eres el Joker. No conoces a tu papá. Tienes demasiadas carencias. Y cuando rapeo yo te dejo en evidencia. El más rapero de la competencia. Y mientras lo dijo se trabó, porque lo traicionó la conciencia. Ya se fue. Lo que era rapero, que nos ganaste aunque ellos nos tuvieron. También te iba a ganar a ti, pero otras manos lo impidieron. Olé. Yo, calidad de cine, tú eres lamentable, la calidad no te define. Yo, más favorito que Justin Bieber. Ey, últimamente que te pasa por las redes, que te estás quedando retrasado, pibe. Parece la velada de Levi, últimamente solo te peleas con streamers. De bro. Yo, vaya frase te veas. Ahora vamos a la otra frase. Ahora la pilla y colega. Su íntegro es como Walking Dead. De veras. Porque la más lamentable fue la tercera. ¡Oh! ¡Ay, yo! ¡De los días! Bueno, Chen, porque no sigo diciendo Chen, porque hay peores. Es como el culebrón del Real Madrid con Mbappé en la tarima. Genera mucho ruido a costa de una mentira. ¡Mírame cómo les parece! ¡Van a seguir echándole la culpa a los jueces! ¡Tricampeón de Red Bull! ¡Bicampeón de FMS! Y tengo el récord de ponerlos a llorar durante 6 meses.
Se le va un poco. Tío, para mí la cosa que sí que le encontré al Mau en este evento es que le pasó, creo que 3 veces o 4, que clavó la barra fuera de tempo, ¿sabes? O sea, eso sí es lo que yo le diría de cara a la Inter y de cara a tal, que tenga cuidado, ¿sabes? Porque eso, de hecho, en cuanto a rapear, es justo lo que dice el Fred, en cuanto a rapear me parece que Mau rapeó de cine. O sea, justo el rapeo fue espectacular. Pero hubo como 3 ocasiones en la que le pasó esto del beat, ¿sabes? Ese es el puntillo que sí que le encuentro, ¿eh? ¿Quieres que me regrese? ¿Qué? Si tu puto estilo tan solo nos hace que no bosteces. Mi hermano, yo voy a conseguirla. Solo tengo una vida y yo sé cómo vivirla. Esto es una locura. Lo que pasa en el freestyle. Soy el rey de escuelas, Alice in the Borderlands. Punchlines, punchlines. Eso es trampa, este gato, porque tiene 2 más. Hombre, aquí sí que la gana. De hecho, está unánime, ¿no? Ah, no, el rap del Brutal Chain. Sí, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, muy bien, querido, también muy bien el Chemi en el evento, tío. Me ha gustado mucho también lo que hizo el Chemi, ¿eh? Creo que en general hizo muy buenas batallas, muy buenas participaciones. Súper bien, Chemi. Batalla. Dos, uno, ya casi te mueres. Esa es la mística. Por eso vengo yo, para pasarme de cínica y a ganarte con las líricas. Aquí no existe un asesino porque no hay ninguna víctima. Señoras y señores, le enseño a los improvisadores. El campeón de campeones. Te queda una sola vida, aprieta todos los botones. Muy bien, man. Con toda la actitud, te estoy ganando en medio de la red. Yo soy un apagón, voy a apagar esa luz. Te está yendo por porquería. ¿Te acuerdas en México? Yo te gané ese día. Bienvenido a mi casa, me das lo que me debía. ¡Ay! Te doy lo que te debías. ¿Qué? ¿Tú quieres tener éxito? Eso me parece patético, porque yo soy campeón primero de Colombia que México. ¡Ah! Eso es una barbaridad, ¿eh? Así que pasa. Mau asesino está en la casa. Va a ganar el de Colombia, ya lo reconocen. Pero el campeón del 2012. Nah, para mí es la barra del evento. Este es el round del evento con eso. Eso no es cierto. Manténganse despiertos. Me dejé una vida porque yo siempre juego en modo experto. Así que va. Repítela igual. Aprieto todos los putos botones. Pa, pa, y saco el combo especial. No. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. O sea, las 4 intervenciones estas son un escándalo, ¿eh? Para mí fue lo mejor del evento. Sí, para mí también, ¿eh? Qué barbaridad. Y maritea muy bien también en esta batalla. O sea, para mí, de hecho, esta fue la batalla del evento. O sea, este asesino maritea fue para mí lo que explotó todo, ¿sabes? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! Brutal, brutal, brutal. Brutal, ¿eh? Esta la gana el Mau unánime, si no me equivoco. Y ahora... ya esta es la última. La banda se encuentra conectada. De la banda. Saludamos siempre. 3, 2, 1. Se gritan, justo ahora te gritan en el free. Pero eres como el viejo triste para mí. Te quieren por lo que fuiste, no lo que eres aquí. Y te animan porque estás a punto de morir. Está a punto de morir, se va a ir. Qué pena que hayas venido aquí. Haber hecho como en la FMS Intermanín. E inventarte un evento para no tener que venir. Para no tener que venir. Tenías un evento, había un meet and greet. Eso no era así. Su evento se llamaba Miedo de perder contra mí. Dale, de perder buen contra mí. Entonces eso es obvio. Si no es México, ya no tienes podio. El demonio sin infierno es más ángel que demonio. Te voy a enseñar un poco lo que pasa, Miki. Yo doy conciertos en la City. Eso hacemos los raperos. Por cierto, Gazir, esos dibujos de allá se llaman grafitis. Mira, camarada, pregunta por mí, vendo todas las entradas. Cada fecha colocada, tú te sales de FMS y ya no tienes nada. Bienvenido a mi barrio. Mi hermano, sabes que soy bueno. Y si quieres, ahorita nos vemos, porque justo en este momento un videoclip va a tener su estreno. Última. Y ya lo ves. Check the mic, siempre lo hago bien fresh. Me recuerdas a tus una del 23. ¿Por qué? Porque tus letras están bajo mis pies. ¡Ay, no!
esta. En directo no la entendí porque no había escuchado bien la rima, básicamente, y no vi bien la camiseta de Gazir. Pero aquí, básicamente, porque Gazir tiene una camiseta del 23, de Jordan y tal, entonces eso, o sea, están bajo mis pies por las Jordan, por las zapas, por tal. Para mí esta también me parece de las más igualadas. De las más igualadas. Creo también que depende un poco de qué argumento compres más, porque Gazir usa ese argumento del evento tal, y Asesino lo responde como de los conciertos, la música, tal. Para mí es de Mau. Para mí por poquito, también por poquito, pero para mí es de Mau. Para mí es de Mau por poquito. A ver, no sé, igual ya os digo. O sea, quiero recalcar una cosa, que es lo que he dicho antes. O sea, para mí, lo importante de hoy es que no armemos polémica, tío. O sea, no, pero bro. O sea, tenemos, después de todo lo que ha pasado con el free todo, tenemos un evento al fin con los mejores, un formato nuevo, revolucionario, tal. ¿Sabes? Hay que festejar, es día de fiesta, es día épico, y ojalá siga este formato porque a mí me ha encantado, ¿sabes? Pero, una vez dicho esto, pues sí que me parece que a Mau creo que no le votaron del todo bien, la verdad, ¿sabes?